chicas, bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Hoy vengo con un haul de Sezan. Ya sabéis que soy embajadora de la marca y una vez al mes os traigo un vídeo de ella que me encanta. Me parece increíble la nueva colección de primavera, en realidad todas. Pero como ya sabéis que yo soy una persona más de primavera-verano, pues ya me gusta ver prendas como más fresquitas, con otros colores. La calidad de la marca es muy, muy, muy top y vais a flipar con todos los estampados, tejidos, cortes y de todo que he seleccionado. Es bastante amplio porque me he vuelto bastante loca. Así que tomad asiento, haceros palomitas o lo que os guste y os voy a enseñar los lookazos. En primer lugar he seleccionado este trench que tiene un corte bastante clásico, es un trench atemporal que sé que dentro de 10 años va a seguir en mi armario y me va a seguir encantando. Me encanta el color porque casi todos los trench que tengo son camel, ¿lo veis? Y yo soy muy fan del khaki, además que me gusta mucho cómo combina con naranjas, con mostazas, con tonos tierra que son tonos que yo utilizo mucho en primavera y en verano. Así que creo que va a ser el trench perfecto y por largo y por corte. Me encanta tanto para vestidos como para pantalones, creo que va a pegar con todo. Es súper, súper bonito y tiene una calidad bestial. Yendo con prenda exterior, esta chaquetita acolchada de patchwork que lleva la manguita un poquito abullonada, me parece una chaqueta súper elegante, tanto para llevarla abierta como con el cinturón que trae, como a modo de blusita. Ya es una chaqueta más de entretiempo, más de primavera, pero que te la puedes poner ya ahora y jugar con capas, por ejemplo, poniéndole un abrigo más de corte masculino en camel. Queda súper estilosa y también me parece una pieza por estampado y por corte atemporal, que te la puedes poner año tras año y me parece una muy buena inversión en prenda exterior especial, porque al final te pones un look todo básico y siempre mola tener en el armario estas prendas como más diferentes que nos van a dar el toque y van a hacer el look diferente y llamativo. Seguimos con partes de arriba. Esta blusita bordada me pareció maravillosa en un tono mostaza que yo lo utilizo mucho. Me gustó mucho como el aire romántico que tiene. Soy muy fan de las prendas bordadas. Me parece también una prenda que tanto te la puedes poner ahora con un cardigan por encima, en primavera con un trench y una mule, pero en verano, aquí en el norte, con unos shorts y unas sandalitas, va a quedar espectacular. También me parece otra joya temporal que la vamos a poner año tras año. Es una pasada como viene bordada, brutal. Luego, algo que no puede faltar en un armario es una camisa blanca, y a veces no es fácil encontrar la camisa blanca perfecta. Esta me pareció la camisa básica perfecta, porque quería una camisa como con más cuerpo y como más gordita, por así decirlo. Lleva un botoncito, tiene un corte oversize, el largo me gustó un montón. Y algo que no sé si sabéis es que esta camisa le podéis bordar el nombre. Y yo no me di cuenta en el momento y lo vi después y me arrepiento mucho, porque puedes seleccionar el color del hilito y le puedes poner tu nombre o lo que queráis, que la puedes personalizar bordadita. Así que si os la queréis coger porque queda brutal, que os acuerde que podéis bordarla, y yo me arrepiento mucho porque le hubiese puesto mi nombre seguramente, mis iniciales, que creo que quedaría muy cookie. Ahora que se acerca la época de eventos, este vestido midi me pareció maravilloso, aunque es un vestido que luego le pones una sandalia plana, una sobrecamisa o un bolso, por ejemplo, de rafia, y también lo puedes cambiar totalmente, aunque para eventos con una sandalia potente y un pendiente también potente y llamativo, va a quedar brutal. El estampado me encantó, la mezcla de tonos, me gusta mucho el drapeado con los volantitos que lleve en el pecho, favorece un montón. Lleva nido de abeja en la parte trasera con elástico, cremallera también, la abertura en la parte de atrás, y la verdad es que queda tan bonito, es como que tiene un corte muy limpio, muy sencillo, pero el estampado lo hace súper diferente. Pasamos a las partes de abajo, me cogí este pantalón básico tipo chino, queda súper bonito, es un pantalón para ir al trabajo perfecto, un pantalón que luego le pones una deportiva y una sudadera y también te soluciona. Me gustó mucho el detalle del bajo con el dobladillo, me gustó mucho el tejido, lleva bolsillitos en la parte trasera y delantera, y la cinturilla alta que me pareció que favoreció un montón. Pantalón es este otro, que es un estilo totalmente diferente. Me moló mucho el tejido porque es como de piel de melocotón y mola un montón el estampado que tiene, así en tonos pasteles, que viene mucho, los botoncitos que lleva en la parte de la cinturilla, lleva también bolsillos, es de corte recto, hace súper alta y es un pantalón que también lo veo
para eventos de primavera, si le pones una blusa mona o un top, y luego para ir al trabajo por cambiar un poco camisa, blazer, y te soluciona muy bien. Me parece un pantalón súper diferente y muy especial, me encanta. Y por último, en prendas y en partes de abajo, esta falda, sabéis que soy muy fan de las minifaldas si lleváis tiempo por aquí. La base es azul marina, me encanta el azul marino, es un color que favorece mucho. De hecho dicen que es el color de los feos porque suele favorecer a todo el mundo. Así que si no os mola mucho el color o no es un color que a priori os llame, probarlo porque favorece un montón, eso es cierto. Y es una falda recta, una falda básica, pero está toda bordada en abalorios. Y creo que es una joya. Es que no hay nada más que decir que es una joya. Está forradita, tiene muchísimo cuerpo, los bordados son espectaculares y por todos los tonos que mezcla es muy fácil de combinar porque nos podemos guiar por cualquier color y combinarla. También es una falda que le pones una sandalita y una camiseta básica y en verano vas monísima, como en primavera con una bota tipo cowboy, un jerseycito mismo como el que llevo hoy puesto, Liría de perlas, me parece monísima. Pasamos a los complementos, soy muy fan de los bolsos de rafia para primavera-verano, pero esto me gustó especialmente porque tiene un aire como arreglado al mezclar las partes de cuero con la formita bombonera. Creo que es un bolso que a pesar de darte como ese aire más bohemio, más hippie, más libre, también queda como arregladito y chica, así que me pareció ideal. Ya veis, se puede regular la asa bandolera y es una monadita. En calzado me cogí dos, voy a empezar por los más especiales. Este zueco me parece espectacular, es el típico zueco que te levanta, te eleva el look una barbaridad, te pones toda de vaquero, de blanco, una blazer, un pantalón básico y una camiseta y quedan ideales. Son como de parchecitos en diferentes tejidos, en diferentes colores como de denim, pero en realidad es ante y llevan las tachuelitas en dorado, además de llevar la suela de madera. Son súper cómodas porque ya he estado con ellas y me parecen espectaculares, súper, súper originales. Y luego esta sandalita básica, que es la típica sandalia que yo cuando me quiero arreglar un poco en primavera, verano, siempre tiro por ella, porque no soy yo muy taconera, no sé andar en tacones y me suelen, bueno, no sé andar en tacones muy altos y no me suelen ser cómodos. Y esta medida de tacón, así tacón anchito, para mí es el tacón perfecto. Es súper básica, va todo con tiritas, queda muy favorecedora con la anilla en el centro, anuda con la pulserita al tobillo, es muy cómoda, el calzado de Sezán es una gozada, si queréis calzado bueno, de piel, os la recomiendo un montón, de hecho la suela va como acolchadita y realmente es que son brutales de cómodos. Por último me cogí dos pendientes que os quería enseñar cómo vienen, porque viene monísimo en esta cajita de florecillas y luego vienen en este sobrecito acolchado. Ya el packaging ya conquista. Y me gustaron especialmente estos pendientes porque no pesan nada. Yo soy muy fan de los pendientes, creo que favorecen un montón a la cara, que hay mucha diferencia cuando esos días que no te ves buena cara te pones un pendiente y es como que te da luz a la cara, como que te eleva el guapo, te sube el guapo, como es. Y lo que os decía, no pesan nada y sirven tanto para el día con una camisa básica y un pantalón vaquero como para eventos. Este me flipó porque es doradito y mezcla la rafia en color natural, parecen súper monos y luego arriesgué un poco con estos segundos que os voy a enseñar. Un toque de color a mis looks que siempre viene bien, jugar con los complementos, a veces no, sí, casi siempre los complementos son los protagonistas y los que nos dan ese toque como diferente al resto. Estos de florecillas me parecen monísimos, son también en rafia, vienen con tuerquita normal, quedan súper monos, no pesan nada y favorecen muchísimo a la cara, me parecen perfectos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en comentarios cuál o cuáles han sido vuestras prendas favoritas, complementos, lo que os haya gustado más. Os dejo los links como siempre en la cajita de información. Si os gusta mi canal, suscribiros que es gratuito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero!